Le damos la palabra al doctor Alberto Saladino García, que como siempre tan amable, tan gentil, nos viene a dar parte o mucha parte de sus conocimientos y de su erudición. Él viene de la Universidad Autónoma de Toluca. A continuación, el maestro Héctor va a leernos un breve currículo del doctor Alberto Saladino García. Muchas gracias, doctora Rovira, por la presentación. Quiero saludar a todos nuestros asistentes antes de leer el currículum del doctor Alberto Saladino. Darles una cordial bienvenida y agradecerles que están aquí acompañándonos en este nuevo ciclo de conferencias, después de un periodo pues un poco largo de interrupción. Y en esta ocasión, pues bueno, tenemos el gusto de estar por la vía virtual. Digo el gusto porque si bien pues no es lo mismo tener una conferencia por vía remota con la lejanía que ello implica en medio de esta situación, pues bueno, por otro lado, nos da gusto que tenemos la posibilidad también de tener bastantes asistentes, personas muy queridas que nos han acompañado ya desde hace varios ciclos de conferencias. Y también personas que se integran por primera vez a las actividades y que vienen de todas partes del país. Eso nos da muchísimo gusto. Tenemos asistentes de la Universidad de Puebla, de la Universidad de Querétaro, de la Universidad de Oaxaca. No terminaría ahora de leerles todas las inscripciones que tenemos y todas las procedencias, incluso algunos acompañantes de España, de Ecuador. Entonces, bueno, pues hay una gran riqueza en esta nueva edición, y algo bueno tenía que traernos la pandemia, y creo que es esta posibilidad de conectarnos y de seguir generando redes de comunicación y de intercambio intelectual, que es pues una de las finalidades y una de las principales enseñanzas que nos ha traído la doctora Carmen Rovira y que nos ha infundido, ¿no? Seguir tejiendo redes de colaboración intelectual y de trabajo con todos los intelectuales, con todos los académicos que nos dedicamos a esto de la filosofía mexicana y en general pues a las ciencias, a las humanidades, a las artes en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida también al doctor Alberto Saladino y leer su currículum. El doctor Alberto Saladino es licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en filosofía latinoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en estudios latinoamericanos también por la UNAM. Es profesor e investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México desde 1980 y hasta la fecha. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Posgraduados en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tamkang, Taiwán, entre 1990 y 91. Ha realizado también estancia en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM entre el año 96 y 97. Ha estado también en la extensión académica de la UNAM en Gatineau, Quebec, Canadá, en el segundo semestre de 2003 y en la Universidad de Cienfuegos, Cuba, el primer semestre de 2004. Asimismo, ha realizado una estancia sabática en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM entre el año 2009 y 2010. Es autor de 12 libros y compilador de 20 libros sobre historia de la ciencia, la educación y la filosofía mexicana y latinoamericana, editados en México y en el extranjero, en España, Estados Unidos y Taiwán. Muchos de ellos hemos tenido el gusto también de presentarlos aquí en el seminario permanente.
Han desempeñado algunas funciones como director de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México entre el año 86 y 90. Ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe entre el año 98 y 2000. Presidente fundador de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, Asociación Civil, entre 2007 y 2010, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1990. La conferencia que dicta el día de hoy se titula Exiliados en la conformación de la filosofía iberoamericana. Por favor, doctor, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos ustedes, a este público tan comprometido. Perdón, con no el lo estamos escuchando, doctor. Perdón. Listo, creo que ya. ¿Listo? Perfecto. Sí. Pues muchas gracias. Sí. Bien, pues muchas gracias a esta generosa invitación. Es para mí, naturalmente, un honor participar en este evento ya de tradición en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y particularmente reconocer el interés de una comunidad creciente de mexicanos y de estudiosos de otras partes del mundo que se interesan por el desarrollo del quehacer intelectual en México. Y en ese sentido, pues a mí me ha parecido necesario buscar la información con la cual conformar esta modesta conferencia que se ha inmerecidamente asignado para inaugurar este ciclo de conferencias del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana. Bueno, sin más, preparé un texto breve que espero sea motivo para poder establecer el diálogo tan necesario en el quehacer filosófico. Exiliados en la conformación de la filosofía iberoamericana. En el mes de agosto del año pasado, recibí la invitación para participar en este ciclo de conferencias del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, suscrita por el licenciado Héctor Eduardo Luna, a nombre de la querida doctora María del Carmen Rovira Gaspar, a quien le solicité su opinión, al maestro Héctor Luna, sobre el tema más conveniente a disertar. De manera motivacional me sugirió, y lo voy a citar, hay dos temas, me escribió Eduardo Luna, que me parecen muy relevantes en nuestro contexto académico y filosófico inmediato. El primero es la cuestión de la filosofía y su relación con el cambio de gobierno, que está en relación con la incorporación del perfil filosófico a la educación política, a la educación pública. De eso hablará el doctor Gabriel Vargas, me informó, pero creo que sería muy interesante la postura de usted al respecto, quizás orientar la cuestión a cuál debe ser el papel de la filosofía y los filósofos ante este nuevo gobierno y sus políticas, entre ellas la educativa. Otro tema que me ha dejado pensando mucho es el de la integración de organizaciones académicas y en la Red Iberoamericana de Filosofía. Al respecto, creo que sería interesantísimo plantear el tema de cuál debe ser el papel de México y Latinoamérica en una integración de este tipo. Pues bien o mal, históricamente la relación entre la filosofía latinoamericana y la ibérica no ha sido precisamente cordial, con todo y que hay influencias, confluencias y puntos luminosos. Y pregunta, ¿cómo enfocar el tema críticamente para que esa integración sea positiva? Por supuesto, tenga bien plantear el tema que usted más prefiera, incluso si no es ninguno de estos dos, adelante. Son estas palabras del licenciado Luna, que es uno de los principales organizadores de este ciclo de conferencias, pues me dio luz para poder realizar algo que se contextualizara en este interés, en este conjunto de ítems que él sugiere. La respuesta fue aceptar mi participación en tan importante ciclo de conferencias, pero con el propósito de homenajear a la doctora Carmen Rovira Gaspar por su larga y fructífera vida,
de modo que propuse como título de mi conferencia, Exiliados en la conformación de la filosofía iberoamericana. Para lograr mi cometido, desarrollaré en tres partes la exposición. Uno, antecedentes latinoamericanos de la filosofía iberoamericana. Dos, contrastación de los planteamientos de José Gaos y González Pola con los de la doctora María del Carmen Rovira Gaspar, para probar que a ambos corresponde el mérito de sistematizar el quehacer de la filosofía iberoamericana en el siglo XX desde México. Tres, esclarecer el origen de la filosofía latinoamericana en la centuria pasada como expresión del pensamiento antiimperialista. Entonces, y claro, seguramente añadiré una reflexión al final que buscará mostrar que este tipo de análisis necesarios pues tiene que enriquecerse con la participación de muchos, de la comunidad que participamos en esto. Antecedentes. Hace casi un siglo, José Vasconcelos cuestionaba en Indología, una interpretación de la cultura iberoamericana, 1927, la existencia de la filosofía iberoamericana, aunque al mismo tiempo la planteaba como posibilidad al sugerir, y cito, toda filosofía implica, por lo menos en parte, una manera de pensamiento que procede de la vida colectiva y en ella se arraiga. Todo pueblo que aspira a dejar su huella en la historia, suscribía Vasconcelos, toda nación que inicia una era propia, se ve obligada por eso mismo, por exigencia de su desarrollo, a practicar una reevaluación de todos los valores y a levantar una edificación provisional o perenne de los conceptos. Fin de la cita. En consecuencia, José Vasconcelos es una referencia obligada como antecedente en el intento de abonar el contenido de la filosofía iberoamericana, aunque en su caso no necesariamente se aplique el propósito de diferenciar las expresiones América Española, América Hispana, América Latina, Iberoamérica, pues las emplea como sinónimos y los utiliza como sintagmas intercambiables, pero sí apunta a la existencia de condiciones de la creación intelectual para desarrollar la problemática de lo que ahora entendemos por filosofía iberoamericana. Claro, la presencia de expresiones culturales del mundo ibérico no procede del siglo pasado. Su historia se remonta al momento de la llegada de los europeos a tierras americanas desde fines del siglo XV, primero con el arribo de Cristóbal Colón y los españoles que lo acompañaban, y luego con Pedro Álvarez Cabral y la tripulación portuguesa. Años después, ya en el siglo XVI, con los procesos de conquista y de colonización. Durante las centurias de vida virreinal, se promovió el cultivo de la filosofía occidental con su enseñanza, difusión e investigación en las instituciones de educación superior. Y si bien la filosofía escolástica primero y la filosofía de la educación después no se plantearon explícitamente cuestiones relativas a lo que ahora comprendemos como filosofía iberoamericana, algunos de sus planteamientos sí fueron abordados, sea por el interés de desentrañar las singularidades de las sociedades de esta época, como por las inquietudes de reflexionar aspectos relativos a la incorporación de expresiones culturales de las sociedades americanas a las orientaciones y preocupaciones intelectuales de las metrópolis peninsulares. De manera que la génesis de la filosofía iberoamericana como discurso sistemático con temas omnicomprensivos de la realidad americana y peninsular, preocupada en vincular la unidad de ambas realidades como efecto de la independencia de los países americanos y promotora del ejercicio del pensamiento de lenguas ibéricas, será producto intelectual del siglo XX. Y tiene entre sus principales promotores, que duda cabe, es lo que hoy quiero compartir con ustedes, a José Gaos y a María del Carmen Rovira, al maestro y la discípula, lo cual se puede probar mediante el contraste de sus legados filosóficos. Génesis de la filosofía iberoamericana. La fertilización del interés profesional por cultivar la filosofía iberoamericana aconteció específicamente como consecuencia de la derrota de la República Española en 1939, al intensificarse el proceso de diáspora de miles de españoles a diversos países europeos y a varias naciones latinoamericanas, quienes arribaron
como desterrados, exiliados o transterrados. Llegaron a territorios americanos, entre otros, científicos e intelectuales de amplias y reconocidas trayectorias. Prominentes filósofos vinieron a enriquecer la vida cultural de América Latina, como serían los casos de José Gaos, Juan David García Vaca, Manuel García Morente, Eduardo Nicol, Joaquín Xirau, María Zambrano, etc. Asimismo, acompañaron a sus familiares, niños y jóvenes que luego se formarían como filósofos, quienes elaborarían obras de amplia resonancia cultural, tales los casos de Adolfo Sánchez Vázquez, de Ramón Xirau y naturalmente de María del Carmen Rovira en México. Justamente de las diversas contribuciones de desterrados, exiliados o transterrados al ámbito de la vida intelectual mexicana, destaca el cultivo explícito de temas relativos a la filosofía iberoamericana. En esa labor sobresalen las aportaciones de José Gaos como principal representante de los exiliados y de María del Carmen Rovira, a quien identifico como continuadora de la tradición iniciada por sus mayores. Tanto en la vida magisterial como en los aportes productos de sus investigaciones, ambos radicaron en México el estudio de cuestiones relativas a la filosofía iberoamericana. De los textos que así lo prueban, destacan de José Gaos la espléndida antología del pensamiento iberoamericano de lengua española en la Edad Contemporánea, aparecida en 1945, y sobre todo de María del Carmen Rovira Gaspar, original libro pionero, Eclécticos portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América, 1958. Varios de los tópicos hoy cultivados por la filosofía iberoamericana tienen antecedentes y fuentes históricas que debemos de revisar. Para el efecto, me abocaré a esclarecer los derroteros marcados por ambas obras en la edificación de este tipo de filosofía. Si bien las diferencias de dichos libros son sustanciales, la obra de José Gaos es de carácter antológica, con propósitos pedagógicos y de difusión, la de Carmen Rovira Gaspar es un producto de investigación académica. Una fue realizada por el maestro y la otra por la discípula, pero me parece que constituyen fuentes indiscutibles y complementarias en la construcción de la filosofía iberoamericana desde México. Para sustentarlo, pasemos a revisar los perfiles de ambos libros, con base en algunos criterios como el tiempo de aparición, los propósitos de estas obras, los tópicos, para con base en ellos reflexionar acerca de sus impactos. Sus tiempos. A la llegada de José Gaos a México, ya con una trayectoria filosófica reconocida, continuó sus labores de docencia, investigación y dinamizó su producción editorial. Así publicó libros con los cuales enriqueció el ambiente filosófico mexicano y latinoamericano, amén de aportar materiales para apoyar actividades de docencia. Durante la década de los años 40, publicó diversas obras, entre ellas, y solo estoy reduciendo mi exposición a esta obra, Antología del Pensamiento de Lengua Española, obra pionera en su contenido, por los autores, la temática y la integración, quizá por primera vez, a relevantes pensadores de América Latina y de España. El prestigio académico y filosófico de Gaos resultaba evidente a los pocos años de su llegada y esta antología lo confirmará. El libro de María del Carmen Rovira, Eclécticos portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América, es la primera obra que publicó. Fue producto de su investigación escolar para obtener el grado de maestría en filosofía. Fungió como director de su tesis precisamente José Gaos, quien, por cierto, en un reporte de sus actividades se queja del alejamiento de su alumna por cuestiones personales, pero tiempo después retomó la elaboración de su tesis y la concluyó satisfactoriamente. Este trabajo de investigación académica resultó, además de original, pionero y riguroso, por lo cual fue recomendada su publicación. A fines de la década de los años 50, apareció editada por el Colegio de México en 1958. La segunda edición circuló con el sello editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1979. Carmen Rovira despuntaba como filósofa
y la publicación de su primer libro, La Catapulta como una joven promesa de la filosofía, destinada a la vida académica, a diferencia de otras colegas que también brillaban en esos años, como Rosario Castellanos, pero más inclinada a la vida literaria y pública como diplomática. Propósitos de estas obras. Como se puede advertir, los propósitos principales de la antología del pensamiento de lengua española de José Gauss fueron de carácter escolar, en virtud de que consideraba, en virtud de ser considerada en primera instancia como material de apoyo a la docencia al proporcionar textos de difícil acceso. Pero también se puede apreciar como un libro de divulgación filosófica relativo a la creatividad intelectual en idioma español. Tanto en un caso como en otro, es una obra que vino a ampliar y enriquecer las fuentes de estudio de la filosofía española como hispanoamericana. Esto es, abonó materiales relativos a la génesis de la filosofía iberoamericana. Por lo que respecta al libro de Carmen Rovira, sus propósitos, eclécticos portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América, constituye una obra con objetivos eminentemente escolares. Haberlo redactado para culminar estudios universitarios, pero con su publicación se convertiría en un novedoso libro por su propuesta metodológica y su temática original, al contrastar rubros hasta ese momento pasados por alto. En efecto, los estudios comparativos, a eso me refiero a la cuestión metodológica, en el quehacer intelectual en América y la península ibérica eran prácticamente inexistentes, por lo cual los alcances de esta obra serían muy halagüeños para beneficio de los contenidos de la filosofía iberoamericana. Ese punto hay que destacarlo y tenerlo muy en cuenta, porque resulta que hoy nos parece totalmente natural que hagamos contrastación entre la obra filosófica que realizan colegas de otras partes del mundo y en México o en América Latina, pero no echamos nosotros la mirada al pasado. ¿Cuándo empezó este tipo de reflexiones que nos han llevado y que han tenido además beneficios, yo digo que grandilocuentes, porque han hecho más maduros en el quehacer filosófico en México? No solamente nos han dado esa madurez, sino que han reforzado la normalización de la actividad filosófica. En fin, este tipo de reflexiones las tenemos que profundizar y ahora pues yo estoy simplemente haciendo anotaciones para poder mostrar en este homenaje que les sentían rindiendo a la doctora María del Carmen Rovira el significado de su obra intelectual. Tópicos. José Gauss inicia su antología con un resumen espléndido acerca de la historia del pensamiento de lengua española expuesta en la introducción, pero también justifica los criterios de la selección del texto, de textos que reproduce. Escribió el doctor José Gauss. En cuanto a los textos, la mayoría de las obras tienen una unidad de composición ideológica y literaria que no es en absoluto inesencial y que por tanto se opone a las páginas escogidas y recomienda, en cambio, allí donde sea posible, preferir las obras cortas que puedan reproducirse íntegras y allí donde no sea posible, elegir las largas partes de una unidad relativa y sentido por sí solas, o hacer extractos capaces de dar ideas de ellas en su integridad, o por lo menos de la localización en ellas del texto elegido. Fin de las palabras. Y claro, esto que ha señalado el doctor José Gauss, pues le puntualiza la razón de ser de las antologías que él orienta y que muchos hemos seguido, justamente para no efectuar la reedición de textos que solamente se vean o los cataloguemos en una tipología de jerarquización de que son los mejores y por eso los hemos colocado como de obras escogidas. Yo creo que lo que él está reflexionando es muy pertinente en ese sentido. Y reproduce a continuación como textos del primer tomo
los de José, de los de Benito Jerónimo Feijó, José de Cadalso, Simón Bolívar, Mariano José de Larra, Jaime Balmes, Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Donoso Cortés, Julián Sanz del Río, José Victorio Lastarria, Gabino Barreda, Juan Montalvo, Eugenio María Hostos, Manuel González Prada, José Martí, Ángel Ganivet, Enrique José Barona y Joaquín Costa. En el segundo tomo incluye escritos de José Enrique Rodó, Justo Sierra, Marcelino Menéndez y Pelayo, Carlos Arturo Torres, Miguel de Unamuno, Francisco Ginés de los Ríos, José Ingenieros, Alejandro Deusto, Alejandro Con, José Ortega y Gasset, José Vasconcelos, Carlos Vaz Ferreira, Antonio Caso, Francisco Romero y Alfonso Reyes. Vemos pues que hay una nómina en la que integran a intelectuales, a filósofos de la península y naturalmente de nuestra América. Como se puede advertir, existe equilibrio en la reproducción de textos de pensadores americanos y peninsulares, un conocimiento de las principales obras de los autores seleccionados, con lo cual resulta factible poner de manifiesto el interés y la cultura, la erudición de nuestra filosofía de parte de José Gauss, interesado en motivar entonces la lectura y la valoración de las producciones intelectuales, tanto de españoles como de filósofos americanos, de los últimos dos siglos de la vida independiente. Claro, esa breve historia de la filosofía iberoamericana, que así se puede clasificar a esta antología también, y el rescate de textos otorgaron las fuentes de partida para desarrollar cuestiones, problematizar temas y reflexionar asuntos americanos e ibéricos con una visión integradora de carácter incluyente, perspectiva analítica que ahora denominamos iberoamericana sin más. Por lo que respecta al libro de la querida maestra María del Carmen Rovira Gaspar, Eclécticos Portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América, debo señalar que el tema central se dilucida ampliamente en la introducción, donde la autora realiza las puntualizaciones respectivas al suscribir sus palabras. Intentamos con nuestro estudio hacer una aportación a la historia del pensamiento filosófico en los países ibéricos. Ojo, en los países ibéricos. Nuestra investigación viene a formar parte de una colección de trabajos realizados sobre la historia del pensamiento de los países en lengua española, y yo agregaría, y portuguesa. Fin de la cita. El libro fue estructurado en cuatro partes. La primera parte se aboca a mostrar la relación de los filósofos portugueses estudiados, Teodoro de Almeida, Luis Antonio Bernay e Ignacio Monteiro, con los temas del siglo XVIII europeo. La segunda parte expone la concepción de la física, la lógica y la metafísica en los textos de esos autores. En la tercera parte muestra la influencia de Bernay en Benito Díaz de Gamarra, Francisco Javier de Santa Cruz y Espejo y José Agustín Caballero, y la cuarta parte la llena del contenido de sus conclusiones de las conclusiones. Con base en la declaración de la autora y la estructura de los capítulos, queda evidenciado el compromiso explícito de Carmen Rovira de abordar tópicos de filosofía iberoamericana. Esa claridad del ámbito geocultural debe, donde sitúa su estudio, fundamenta que la considere ya no solo pionera de los estudios de este ámbito geográfico, sino de ser forjadora de esa temática, para lo cual partió de las fuentes históricas, poco atendidas entonces, al poner a prueba el paradigma metodológico de los estudios comparativos. Bien, proyectos. El proyecto filosófico de José Gauss y de María del Carmen Rovira Gaspar confluye en el propósito de fortalecer el desarrollo filosófico mexicano con base en la promoción y realización de investigaciones relativas al pensamiento en lengua española. Sí, la perspectiva iberoamericana de ambos filósofos se manifiesta en sus obras y particularmente en la necesidad de potenciar la filosofía en lengua castellana como el principal vehículo para enfatizar los significativos quehaceres intelectuales propios de toda una región geocultural y además para expandirlos. José Gauss
parte de la identificación acerca de la inexistencia de una filosofía en lengua española, se percibe en este planteamiento su interés por la búsqueda de originalidad, específicamente al sugerir un proyecto de lengua española que comprendiera no solo España, sino los países hispánicos, de manera específica los hispanoamericanos. De forma correspondiente, Carmen Rovira Gaspar se echó a cuestas fortalecer el conocimiento del pensamiento de la filosofía iberoamericana al abordar a representantes del siglo XX con que nos obra y los retos consiguientes para fortalecer nuestro quehacer histórico-filosófico. La consecuencia ulterior de esta manera de practicar la filosofía dará pauta más tarde a proyectos específicos con los cuales se propicia de mejor manera la comunicación de la comprensión y la reflexión acerca de nuestros problemas. Impactos. A los filósofos y filósofas exiliados y transcerrados en América Latina en general y a quienes se avecindaron en México en particular, les somos deudores de su loable, meritoria y notable labor de coadyuvar a consolidar y expandir la cultura filosófica. Entre otros múltiples aportes, debe destacarse su quehacer en la conformación de la filosofía iberoamericana al apuntalarla desde la cátedra, con base en los resultados de sus investigaciones y, naturalmente, con su propia prolija labor editorial. A la distancia en el tiempo, ahora, a principios del siglo XXI, y con activa, inspiradora y amigable compañía de la querida doctora Carmen Rovira Gaspar, me parece evidente la complementariedad de la actividad intelectual forjada por el maestro José Gauss con su discípula María del Carmen Rovira en el tema de la filosofía iberoamericana, entre otros aspectos porque resulta evidente la persistencia de tópicos, la generación de problematizaciones y el abono de reflexiones enmarcadas dentro de un espacio geográfico, si bien distante por el Océano Atlántico, integrador entre los países ibéricos y los latinoamericanos. De modo que sus obras son testimonio fehaciente y punto de partida para hablar del inicio de la filosofía americana desde suelo americano y mexicano. Ambos pensadores, sustento, han de ser reconocidos en México como los dos principales constructores de la filosofía iberoamericana al fertilizar la génesis de la estructuración de sus contenidos. Por ello, me parece totalmente justificado señalar que los libros aquí tomados como fuentes de análisis constituyen los dos primeros aportes a este ámbito reflexivo elaborados desde América. Entonces, la contribución mexicana a la conformación de la filosofía americana tiene antecedentes casi centenarios y forma parte de la ruta de profesionalización del quehacer filosófico en nuestro país, proceso institucional en el cual José Gauss, por su vocación pedagógica y de jóvenes exiliados que bajo su mismo auspicio, como Carmen Raspar, enriquecieron la ruta marcada por sus mayores. De manera que el impacto de la obra de los exiliados y transterrados fue redonda en el enriquecimiento de la cultura filosófica mexicana, latinoamericana e iberoamericana, motivo por lo cual resulta no solo pertinente, sino necesario convocar a la recuperación de la obra de quienes nos precedieron en la importante función de filosofar con base en los suelos culturales específicos, México, América Latina e Iberoamérica, específicamente de quienes ante las vivencias del exilio y el transtierro no dejaron de atender su vocación filosófica dentro de un ambiente de fragilidad por la condición humana que debieron enfrentar y a pesar de ella salieron avantes con aportes intelectuales de singular trascendencia. Quiero aprovechar y terminar mi exposición un poco atendiendo la pregunta que me formuló el maestro Luna, pero también un poco tratar de mostrar la diferencia entonces entre filosofía iberoamericana y filosofía latinoamericana.
Aprovecho la ocasión, entonces, para atender la generosa las generosas interpelaciones del colega Héctor Eduardo Luna. Me preguntaba, ¿cuál debe ser el papel de México y Latinoamérica en una integración de este tipo de filosofar? Pues bien o mal, históricamente, la relación entre la filosofía latinoamericana y la ibérica no ha sido precisamente cordial, con todo y que hay influencias, confluencias y puntos luminosos. ¿Cómo enfocar el tema críticamente para que esta integración sea positiva? Yo creo que la respuesta la han dado nuestros propios historiadores de la filosofía que han establecido este diálogo, que han reflexionado sobre la necesidad de aportar reflexiones filosóficas desde nuestro suelo cultural de esta filosofía telúrica. Y a mí me parece que las respuestas están en la obra de Leopoldo Sea. Y por eso voy a terminar esta parte con esas referencias. Mis apreciaciones al respecto las respaldo en la perspectiva de Leopoldo Sea, para quien la filosofía iberoamericana emerge como respuesta a la falta de relación fluida entre los países ibéricos, España y Portugal, con sus excolonias, causada por el nacimiento de las naciones latinoamericanas. En este mismo, lo estoy citando, escribió Leopoldo Sea, en este mismo desmoronamiento de la unidad ibérica, se hace patente la falta de lazos y el fracaso de la idea que en el pasado había hecho posible la existencia del Imperio Español y Portugués en el mundo. Entonces, se la cita, entonces la toma de conciencia de la necesidad de promover la vinculación con el pensamiento ibérico como expresión de su ruta hacia la universalización aconteció cuando se profesionaliza la filosofía en América Latina, producto del siglo XX, con Gauss y Rovira como pioneros, quienes se erigen en portavoces de la conciencia de marginalidad en el mundo occidental y de alguna manera se lanzan a apuntalar el desarrollo de la nueva cultura integrativa. Frente a esa postura de integración iberoamericana, cuyo punto nodal estriba en promover la unidad de pensamiento en lengua española, la filosofía latinoamericana se anticipa como discurso liberador y conformador de la identidad de los nuevos países hispanoamericanos, como lo prueban los planteamientos libertarios de Simón Bolívar, pero luego amplificados como discurso defensivo identitario ante el expansionamiento, ante el expansionismo de la América Sarjo. Sus palabras. Tanto José María Torres Caicedo como Francisco Bilbao demandan la unidad de la región frente al peligro sajón. O sea, no hay en la perspectiva del quehacer de que nos dedicamos a la filosofía latinoamericana un de rivalidad, de enfrentamiento con la filosofía iberoamericana. Eso no. Lo latino y no asumirnos como iberoamericanos, se da como respuesta al problema que padecemos del imperialismo anglosajón. A eso se debe, y son las palabras de Leopoldo Sea. Acerca de la segunda interrogante, mi punto de vista la focalizo en propugnar la profundización de la labor filosófica situada desde México, Latinoamérica o Iberoamérica como parte del quehacer mundial y para contribuir a su florecimiento. La ruta la marcó el mismo José Gauss a decir de Leopoldo Sea. Cito a Sea. Así me enseñó Gauss a ver mi historia, la de México y la de América Latina, como punto de partida de una historia universal que también es la mía. Así aprendí a buscar en las expresiones concretas de nuestra historia de las ideas de América Latina. El propio Gauss dedujo de mis trabajos una filosofía de la historia que me conminó a desarrollar, fin de la cita, y lo convocó a llevarla a la práctica.
Leopoldo Sea, siguiendo esos consejos, forjó al sistematizarla y profesionalizarla la filosofía latinoamericana. Ambas, entonces, son productos del siglo XX, la profesionalización de la filosofía iberoamericana en México y la profesionalización de la filosofía latinoamericana en México. Y de manera especial, el caso de la SEA en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. La experiencia de la filosofía latinoamericana debe servir entonces como guía para fomentar la filosofía iberoamericana. Filosofar sin más para contribuir a conformar la filosofía mundial, desde la contribución de la filosofía hecha en idiomas ibéricos, en español y portugués. Ni más ni menos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Saladino, por esta espléndida conferencia. Le agradecemos mucho. De nuevo, muchas gracias también a quienes nos acompañan. Y ahora vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas, comentarios al doctor Alberto Saladino. Sí. Por favor, doctora Rovira. Agradezco mucho al doctor Alberto Saladino sus palabras, su conferencia, y una vez más hemos podido admirar y reconocer su sabiduría y sus conocimientos sobre la filosofía mexicana y latinoamericana. En mucho ha sido el doctor Alberto Saladino quien nos abrió el camino. Y le debemos mucho, no solo a Gauss, sino que también, o a Xirau, sino que también yo quiero reconocer ante el auditorio la gran sabiduría del doctor Alberto Saladino y sobre todo sus conocimientos sobre nuestros problemas filosóficos. Doctor Saladino, de nuevo, gracias por hacernos partícipes de todo lo que usted conoce y sabe. Y esperamos pronto volverlo a tener entre nosotros y también que nos hable, si es tan amable, de su preparación de algún nuevo libro o de alguna nueva temática que usted haya querido o quiera investigar. De nuevo, doctor Saladino, gracias. Es usted nuestra guía, lo ha sido siempre, y ha sido y es un ejemplo para los que nos dedicamos a estudiar la filosofía en nuestra América. De nuevo, gracias por su tiempo, por su sabiduría y por estar entre nosotros. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar entonces la palabra a quienes estén levantando la mano, por favor, aquí a través de la aplicación. El doctor Ambrosio Velasco, por favor. Iniciar. Bueno, muchas gracias, Héctor. Saludo muy afectuoso a nuestra profesora emérita, Carmen Rovira, con todo el cariño y admiración, ¿verdad? Que le tenemos. Nomás, ¿qué entiendo por admiración? Un referente ejemplar a imitar para desarrollar sus virtudes. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, querida Kay, así te apreciamos y así te queremos.
También un agradecimiento y reconocimiento pues a la espléndida conferencia de mi colega y amigo, al doctor Alberto Saladino, por esta excelente y muy interesante, penetrante comparación de la obra de José Gaos, Carmen Rovira, y también al final de Leopoldo Sea. Quiero comentarles que ayer me mandaron precisamente la portada de un libro que lleva ya 6 años en producción, en la cual está una contribución de mi querido amigo, el doctor Alberto Saladino, para y ahí viene en la portada las fotografías precisamente de Carmen Rovira, José Gaos y Leopoldo Sea, entre otros, ¿no? Ese es, el libro se llama Perspectivas hermenéuticas, recordarás, Alberto, y enfoques metodológicos en la interpretación de la filosofía mexicana. Bueno, espero que ya pronto esté, después de tanta producción, te aprovecho para decirte que pues sí se han tardado mucho en la coordinación de humanidades, pero ayer me mandaron la portada para aprobarla. Y bueno, yo coincido en mucho con los puntos de vista. Es muy importante enfatizar esto que nos dice el doctor Alberto, de que los fundadores de la historia de la filosofía iberoamericana en el siglo XX son precisamente José Gaos y Carmen Rovira. Yo diría, y creo que también lo dijo Alberto, más Rovira que Gaos por el énfasis en Portugal, ¿no? Por el énfasis en Portugal. Lo dijo, ¿verdad? Le dijo. Entonces, si bien el proyecto de historia del pensamiento en lengua española es el proyecto fundamental de Gaos y de ahí reconstruye la filosofía mexicana, pues estoy muy de acuerdo con este énfasis que haces, Alberto, respecto a la gran originalidad y aporte de Carmen Rovira, a darle un horizonte mucho más amplio a nivel iberoamericano. Y bueno, eso quería comentar, pero también una pregunta que hacia el final de tu intervención me llamó mucho la atención y a lo mejor lo entendí mal o no lo entendí. En fin, te pido por favor la aclaración al respecto. Se decía que que Leopoldo Sea comentó alguna vez que Gaos dedujo una filosofía de la historia a partir de la obra de Sea. Es decir, yo pensaría que fuera al revés, pero si no oí mal, es lo que dijiste. Y entonces sí me causa una sorpresa, pensé que sería en todo caso al revés, que Sea habría deducido una filosofía de la historia a partir de la obra de Gaos. Pero como lo escuché y me llamó mucho la atención, fue al revés. Te rogaría la aclaración al respecto. Muy bien, no, los comentarios son espléndidos, doctor. El interés por tratar de mostrar que la obra del maestro y la obra de la alumna resultan complementarias. Exacto. En la sistematización de la historia de la filosofía iberoamericana, es porque el doctor Gaos atiende el pensamiento español en su antología. Sí. Y la doctora Rovira el pensamiento portugués. Así es. O sea, eso no se había dado. De acuerdo. Y es algo que hoy tenemos que ponerle el énfasis, y yo lo hago como un mínimo reconocimiento a los que les tenemos que seguir dando en vida a la doctora Carmen Rovira. Así es. Pero la tenemos que poner en perspectiva. Y ellos son, no tenemos otros pares en la historia de la filosofía mexicana. De acuerdo. No conozco, yo no soy especialista en la filosofía española, en la filosofía portuguesa, pero si allá se dan esos casos, qué coincidencias, qué afortunados. Pero en el caso mexicano, tenemos los fundamentos para poder hablar que estas dos obras son obras complementarias en la conformación de la filosofía iberoamericana desde México. Eso es lo... Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y la duda. Acerca de la pregunta que pude ver, yo creo que lo leí mal, porque... Pues yo lo escuché mal. No, es... Sí,
Sí, la cita es de... Sea. Es de Sea, del libro José Gao. Okay. En la página 43, allí está la cita. En efecto, lo que hace... lo que plantea Sea es que José Gauss, de su obra que ya está haciendo, y seguramente se está refiriendo a historia, al pensamiento hispanoamericano, que la va a publicar, y va a ser un libro muy reconocido por el doctor José Gauss, de esa obra, el doctor José Gauss va a derivar que Leopoldo Sea realice, lo conmina a que realice su filosofía de la historia, que haga filosofía de la historia. Filosofía de la historia americana. Esa es la expresión correcta, no al revés. Perfecto, sí, me imaginé. Muchas gracias. Aclarado. Muy bien, gracias. A ti, Alberto, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias, doctor Ambrosio, doctor Alberto. Quiero darle la palabra al maestro Yulfren González, por favor, que tiene también una pregunta. Adelante. Solo que no lo escuchamos, al maestro. Ahora sí. Ahora sí. Sí, lo escuchamos. Muy bien. Vale. Muchas gracias, doctor Saladino. Un placer haberlo escuchado. Yo soy doctorando de la Universidad de Valladolid en España. Actualmente estoy en México. Gracias al doctor Antolín Sánchez Cuervo y al doctor Ambrosio Velasco. Y quería, quizás voy a hacer una pregunta que se aleja un poco del tema, pero la filosofía de la técnica latinoamericana, hispanoamericana, pienso que no ha tenido la relevancia necesaria, aparte de algunos textos, por supuesto, o por ejemplo, el texto por excelencia de Ortega y Gasset, Meditación de la Técnica, o algunos textos de García Vaca, o de algunos otros, como José Gauss, pero de México o mexicanos como tales, ¿cuál puede ser el futuro de la filosofía de la técnica latinoamericana, ¿no? Contemporánea, por decirlo de alguna manera? En segundo lugar, ya que estaban tratando, o estamos hablando sobre este tema de la filosofía hispanoamericana, portuguesa, ¿ha habido quizás algo de injusticia epistémica, este término que se está tratando mucho ahora, en cuanto a la relevancia y al interés que pudiesen tener estas dos culturas, tanto las portuguesas como la latinoamericana? Porque es raro uno escuchar algún libro o alguna disertación, alguna postura sobre las confluencias e influencias que tiene la filosofía portuguesa en la latinoamericana o en la hispanoamericana, o el hispana en la portuguesa. Muchas gracias y disculpen lo extenso. Saludos a todos. Pues muy bien, le agradezco sus preguntas. Ciertamente tengo muy poco que decir acerca de los temas. En América Latina tenemos un déficit en el estudio de la historia de la técnica, de las técnicas en América Latina. En el caso de México, hay algunos libros que se han escrito. Un profesor, Ramón Sánchez Flores, de la Universidad de las Américas, ya falleció. Él nos dejó un libro, una obra magnífica, que se llama Historia de la Técnica y de la Invención en México. Otros personajes han hecho algunas reflexiones sobre la importancia de la técnica, y eso lo han hecho algunos economistas. En México, en la Facultad de Economía de la UNAM, hay un profesor de nombre Leonel Corona, es quien más ha inspirado este tipo de trabajos. Entonces,
Tenemos, pero son muy contados los textos que tenemos sobre historia de las técnicas en América Latina. En Sudamérica se han hecho algunos estudios al respecto. Pero si hay déficit en la historia de la técnica, del estudio de la técnica en América Latina, pues el déficit mayor es en el campo de la filosofía. No tenemos especialistas en filosofía de la tecnología. Entonces, eso nos ha impedido incrementar nuestras creaciones intelectuales que tenemos en América Latina, porque hemos tenido inventores muy afamados desde la época prehispánica, no se diga, pues de todas las técnicas, que todas las maneras como vivieron, convivieron, la infraestructura que crearon los antiguos pueblos originarios fue fantástica. Y no tenemos un solo libro que nos hable de la historia, de las técnicas, de la época prehispánica. Igual de la época virreinal, no la tenemos. Y las reflexiones son prácticamente inexistentes. Yo allí tengo que confesarle mi ignorancia, no es mi tema. Sí he advertido en muchas ocasiones que esto no se ha abordado la seriedad que debiéramos hacerlo, y es una temática que tenemos que estimular a nuestros estudiantes para que se desarrolle. De la otra pregunta, igual tengo que decir muy poco, no tengo una preparación, información, estudios acerca de la relación de la filosofía luso, americana, incluso la brasileña, pero yo digo que seguramente algunos estudiosos brasileños deben tener estudios de filosofía luso-americana, y luego algunos brasileños que sí conozco, pues seguramente han buscado vincularla con la filosofía hispanoamericana. Allí tenemos mundos que debemos de considerar para poder establecer vínculos, vías de comunicación, con lo cual nos va a enriquecer pues este necesario interés por buscar la integración del quehacer filosófico en nuestro espacio cultural de Iberoamérica, para que podamos igual alimentar la filosofía iberoamericana con la filosofía lusoamericana, con la filosofía hispanoamericana, con la filosofía indoamericana, con la filosofía latinoamericana, etcétera, etcétera. Es lo que podría decirle. No tengo más elementos para poder enriquecer su interés, que me parece muy legítimo y necesario atender. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor Ambrosio Velasco, ¿sí? Perdón. Es que no quiero abusar, pero si no hay otra, yo quiero aprovechar al doctor Alberto Saladino, el que está aquí presente, y todo tu profundo conocimiento de la historia latinoamericana, iberoamericana, mexicana. Entonces, pero antes, ¿no hay otro? ¿No estoy abusando? ¿No le estoy quitando la palabra a alguien, Héctor? Tenemos otra pregunta en el chat. Entonces, me espero. En el chat hay una pregunta. Permítanme atender esta pregunta. Sí. Felipe Ortega pregunta, ¿cómo puede influir la filosofía iberoamericana en el pensamiento de las personas en México? Como toda filosofía, ayudar a esclarecernos cuáles son los valores, cuáles son los temas, cuáles son los asuntos que le interesan a los hombres y mujeres de Iberoamérica, para poder aportar reflexiones, para poder aportar informaciones con las cuales argumentar racionalmente mejor nuestro lugar en el mundo, en este caso, en el espacio geoiberoamericano. Solo eso. Disculpe, doctor. No, al contrario. Adelante. Bueno, pues de nuevo, me da mucho gusto, mi muy querido y apreciado doctor Alberto Saladino, el coincidir de nuevo contigo en este aspecto de que son principalmente Carmen Rovira y José Gaos los grandes impulsores de la filosofía iberoamericana.
Y voy a hacer el contraste con otra opinión muy calificada. Yo coincido con la tuya, ¿eh? Yo coincido con la opinión del doctor Alberto. Álvaro Matute afirma que si no hubiera sido por el doctor Gauss y el doctor Sea, no menciona a Carmen Rovira, inclusive yo cito en algunos trabajos esta cita y digo, y Carmen Rovira, desde luego, ¿no? Pero si no hubiera sido por José Gauss y Carmen Rovira, la historia de la filosofía mexicana se hubiera perdido por el olvido o abandono de grandes discípulos de Gauss, Luis Villoro concretamente, que dan el giro hacia la filosofía analítica, ¿no? Ahí viene mi pregunta, no es una pregunta nada fácil, pero ¿quién mejor que tú para contestarla y darnos luz al respecto? Que es, ¿qué tanto contribuye después de, sobre todo después de sus trabajos sobre historia de la filosofía en México, que son los dos pequeños libritos de historia de la filosofía en México, lo que yo conozco, y su gran obra de Sea, El positivismo en México? Creo que el mismo doctor Sea no le interesa profundizar y ahondar mucho, como lo hace Carmen Rovira, sobre la filosofía mexicana, sino más bien su principal contribución es sobre la filosofía latinoamericana. Pero la pregunta, te doy mi humilde opinión al respecto, pero la pregunta es, pues, sobre las diferencias sustantivas entre, por una parte, Carmen Rovira y Gauss, ¿no? Y por otra, el doctor Sea. No es nada fácil, pero ¿quién mejor que tú para darnos luz al respecto? A ver, me distraje en algún momento. ¿Cuál es la pregunta? Está bien todo el contexto. Perdón, la pregunta es las diferencias entre el tipo de historia de la filosofía, creo yo, más latinoamericana que mexicana, que hace Leopoldo Sea, respecto a la historia de la filosofía mexicana que hacen Gauss y Carmen Rovira, con sus peculiaridades cada quien, pero sobre todo en este interés. Sí, bueno, el tema da para mucho, una disertación, yo creo que muy amplia. Qué bueno que esas preguntas aquí las formulemos y las puedan retomar nuestros alumnos, nuestros colegas, son importantes. Yo solo tendría una diferencia, que es la obra del doctor Sea se da en el marco de un proyecto que está inspirando, que está concretando el doctor Gauss y que luego el doctor Sea lo lleva a su máxima expresión, de historia de las ideas, hacer historia de las ideas. Ese es el interés. Ese proyecto no solamente se está haciendo en México para esas épocas, se está haciendo en otros países de América Latina. Entonces, el positivismo en México, esa tesis de maestría y de doctorado que luego se conjunta en esta obra, en este best-seller publicando Fondo de Cultura Económica, es parte de ese proyecto, de esa visión de generar historias de las ideas en cada uno de los países hispanoamericanos, en realidad en cada uno de los países iberoamericanos, y yo creo que más en América en general, historia de las ideas. El positivismo es una historia de las ideas en México. No es hacer un simple texto que busque ubicarnos la historia de la filosofía mexicana en una época, nada más. No, aquí hay un proyecto metodológico. El caso de la doctora Carmen Rovira, yo voy a decir muy poquito porque ya no quiero que me regañe públicamente, ella es la que tendría que darnos luz sobre esto. Pero yo, lo que yo identifico es que ella tiene una lucidez que no podemos nosotros negar de llenar los vacíos, las grandes lagunas, casi océanos de la tradición filosófica mexicana. Y su obra es eso, busca mostrarnos cómo ha sido la filosofía una actividad cotidiana, permanente, en el siglo XIX y en el siglo XX, y que allí están
los filósofos de todas las tendencias. Su interpretación es una interpretación integradora, que no lo ha hecho no otro tipo de colegas, porque se requería la vocación, se requería la entrega y se requería el dominio de las técnicas históricas para ir a recuperar la materia prima que nos ha legado como parte de los tesoros más grandes que nos ha entregado. Nada más, ya. No me pidan que diga más sobre la doctora, por favor. No, sobre la doctora no, pero perdón, nomás para ver si entendí. Entonces, el trabajo de Carmen Rubira no se ubicaría tanto en esta propuesta metodológica de historia de las ideas, esa sería la diferencia. No, claro, claro. Y por otra parte, el DCEA sí se ubicaría en esta metodología de historia de las ideas. Si entendí, esa sería la diferencia, a tu juicio. Sí, según yo, okay. Exactamente. Gracias. Esa es mi opinión. Gracias, muchas gracias. Sí. Es muy modesta, pero bueno. No, importante, sí. Muchas gracias. Voy a leer si la doctora Rubira quisiera decir algo. Sí. Sí. ¿Ya? Bueno, agradezco mucho en todo lo que vale las palabras del doctor Alberto Saladino y sobre todo que nos haya dedicado parte de su valioso tiempo y por este medio saber su sabiduría. También agradezco mucho al doctor Ambrosio Velasco Gómez sus palabras y realmente me siento apenada porque no merezco tanto. Pero sí quiero señalar algo que he procurado seguir investigando y que pronto pondré a juicio de ustedes el estudio que estoy intentando hacer sobre los jesuitas mexicanos criollos del siglo XVIII. Porque se ha hablado mucho de Clavijero, pero se ha hablado muy poco de Pedro José Márquez, quizá el más importante de ellos. Entonces, espero la amabilidad de ustedes de leer cuando yo les pueda presentar esta pequeña investigación y oiré, como siempre, con toda atención y respeto las indicaciones que me hagan. Entonces, ya los estoy comprometiendo, doctor Alberto Saladino y doctor Ambrosio Velasco. Ya los comprometo para que me lean, para que me corrijan y para que me indiquen nuevos caminos en la investigación. Aparte de esto, gracias, doctor Saladino, por su intervención en nuestro seminario y por la sabiduría y los conocimientos que nos ha brindado. Esperamos poder presentar pronto su último libro, que nos lo está debiendo para presentarlo en el seminario. De nuevo, gracias y un cordial abrazo. Muchas gracias, Kai. Muchas gracias. Hay una pregunta de Freddy Ramírez en el chat. Sí, tenemos también dice, una antes. Perdón. Ah, sí, por favor, adelante. De María. Claro. Voy a leer estas preguntas, si quieren las juntamos. Ah, sí, por favor. Adelante. María del Carmen Bravo, que además me parece nos acompaña desde El Salvador, pregunta, ¿qué retos ve que tenemos los filósofos y filósofas jóvenes de nuestra realidad? Desde nuestra realidad. ¿Qué retos ve que tenemos las filósofas y filósofos jóvenes desde nuestra realidad? Siguiente pregunta.
es de Freddy Ramírez López. Dice: pareciera que en la actualidad, en el aspecto filosófico, todo está dicho. ¿Cuál es la labor del filósofo mexicano actual, sino interpretar o reinterpretar las filosofías existentes? ¿O cuáles son los problemas filosóficos emergentes o más urgentes de reflexión filosófica? Y finalmente, Gerardo Amaro pregunta: ¿cuáles serían los retos de la sociedad mexicana por venir? Sí, muy bien. Son preguntas muy interesantes, complejas. Daré una respuesta breve para cada una de ellas. Sí, los jóvenes no solamente son nuestra promesa. Ya los jóvenes de hoy que estudian filosofía están contribuyendo al conocimiento de nuestra realidad desde un punto de vista crítico y son gente comprometida con la problemática que existe en nuestra sociedad, en nuestros países, en nuestro medio. De modo que los retos de ellos es seguir realizando su actividad con todo rigor, con todos los criterios epistemológicos que exige una labor tan noble como el ejercicio de la filosofía. Y yo creo que realizar una labor profesional del quehacer filosófico es no solamente el principal reto, sino una urgencia que nos permita, a partir de ella, dar luz, orientar sobre los desarrollos sociales, pero también para poder incrementar y mejorar el conocimiento filosófico de nuestra realidad. Entonces, los caminos que tienen que seguir los jóvenes de la filosofía son anchas avenidas que tienen que transitar, pero muy bien dotados profesionalmente para que su ejercicio filosófico impacte en beneficio de la sociedad, en beneficio de la cultura. Hay otra pregunta que han hecho de que está prácticamente dicho, qué es lo que hay que hacer entonces si solamente reducir nuestra labor a interpretar o reinterpretar. No está dicho todo. Claro que la filosofía es de todos los saberes racionales que existen. Yo creo que el que cuenta con una amplitud de temáticas inacabables. Nuestros temas no son todos los del cosmos, son todos los del cosmos naturalmente, sino también todos los asuntos que incumben a ese microcosmos que es el ser humano. Y el ser humano es un ser abierto al futuro, un ser impredecible. Y allí están esos problemas de ese futuro, de ese ser impredecible que nos convocan a interpretar, a reinterpretar con base en lo que han hecho nuestros antecesores. Por eso se requiere un dominio profesional de la filosofía y, sobre todo, a esclarecer nuevos derroteros. No, no está todo lo que se ha hecho en el campo de la filosofía, no ha agotado ni con mucho los temas y preocupaciones que deben seguir canalizando y orientando el trabajo de la filosofía. ¿Cuál es la labor del filósofo mexicano actual? Es eso lo que acabo de contestar. ¿Cuáles son los problemas filosóficos emergentes o más urgentes de reflexión filosófica? Bueno, los problemas filosóficos son emergentes los que vivimos en el campo del conocimiento. Hoy tenemos en el campo del conocimiento nuevos retos para reflexionar sobre las distintas concepciones que se han conformado, por ejemplo, de carácter metodológico o sobre el campo de la ciencia, pero también los problemas que tenemos en el campo del actuar, los problemas de la ética, los problemas que tenemos que enfrentar como el de la violencia, etcétera. Los retos son muchos y son de urgente reflexión. Claro, el caso de llevar a nuestra sociedad, hablando como mexicano y para vincularla con la pregunta anterior, en el caso nuestro como mexicanos,
se están generando posibilidades, no digo que se estén consiguiendo, se están generando posibilidades y es el reto mayoritario de la sociedad de acceder a un nuevo nivel de desarrollo. Y allí tenemos nosotros, la gente de filosofía, una labor de esclarecimiento, una labor de crítica permanente, una labor que busque señalar senderos para poder transitar de mejor manera en la construcción de esa sociedad, reinterpretando los fundamentos que requiere nuestra sociedad, sus expectativas. En fin, yo creo que la problemática hoy más que antes es muy viva y está exigiendo que los filósofos tengamos una mayor participación como filósofos, pero también como ciudadanos, porque somos parte de una comunidad y no podemos nosotros pensar que seguimos desde fuera, sino participando en las directrices que tiene que tener este país para construir una mejor sociedad. Sería, grosso modo, lo que quisiera ahora señalar. Hay otra pregunta más. ¿Podría dar ejemplos y autores a favor, y más concisos? Bueno, los autores son los filósofos nuestros que trabajan estos problemas y tenemos una comunidad, me voy a reducir al caso de México, yo tengo la perspectiva latinoamericana, al caso de México, bueno, está el doctor Ambrosio Velasco, está el maestro cuando había una euforia por el triunfo de 30 millones de mexicanos en el proceso electoral, algunos colegas plantearon, entre ellos Gabriel Vargas Lozano, Guillermo Hurtado, el doctor Torres, la necesidad de debatir, de discutir sobre la coyuntura nuestra. Y eso llevó a que la Asociación Filosófica de México diera cobertura a unas mesas de debate en el pasado Congreso Internacional de Filosofía y luego se publicó un libro que lleva un título, no mal recuerdo, La Filosofía y la 4T. Pues son en ese texto que recomiendo, publicado por Torres Editores, es un libro que puede dar nombres y ayudar sobre para poder atender esos ejemplos concretos que allí se están señalando. Yo atendí de las muchas preguntas que se hicieron, una en particular sobre el campo, la necesidad de que no se siga excluyendo las humanidades y las ciencias sociales en los apoyos a la investigación. Y eso llevó a que suscribiéramos, y eso se sigue haciendo en el gobierno federal, de que el CONACYT debiera de ampliar su horizonte y debiera de ser consejo de las ciencias, las humanidades y la tecnología. Y bueno, pues son propuestas que estamos debatiendo desde el campo de la filosofía con un interés muy necesario, legítimo, de incardinar a las humanidades y a la filosofía como parte de la cultura nuestra en general. Bueno, en fin, preguntas seguramente va a haber más, pero pues gracias por haberlas hecho. Estoy muy contento de... Tenemos dos preguntas más, doctor, si quiere las leemos. Sandra Sixto dice, de acuerdo a su perspectiva, ¿ha visto avances en las investigaciones filosóficas mexicanas en estos últimos años por los estudiantes de filosofía? Y Emanuel... Le pido, de favor, que me deje responder esta y luego hace la otra, por favor, luego claro. Se me olvida. Claro que he visto avances. Sí, sin lugar a dudas. Oye, por ejemplo, lo que yo aquí mismo he querido hacer en nuestras conferencias, cuando salimos a la luz pública más allá del aula, no podemos reducir nuestra labor solo a repetir lo que hemos aprendido o lo que está en nuestros programas. Tenemos que hacer el esfuerzo de fundamentar temas nuevos, de aportar esclarecimientos críticos acerca de problemáticas que están allí. Y yo estoy viendo con mucha, con mucha agudeza, porque así lo he tratado de hacer,
desde mi, desde el lugar donde hago mi desarrollo intelectual en la Universidad Autónoma del Estado de México, y un poco para atender la invitación que la doctora Carmen Rovira gentilmente me está haciendo, que hable de mi último libro. Bueno, no, espero que no sea el último, pero es uno de los libros más recientes que lo he hecho con un alumno. Nos dedicamos a escribir, a registrar, a hacer una historiografía de la más que una historiografía, en realidad es un inventario de libros y artículos que se han publicado sobre filosofía en el Estado de México. Esa historiografía sobre la filosofía mexiquense viene de lo más lejano hasta los textos actuales. Y hemos visto cómo ahora nuestros estudiosos de la filosofía, por lo menos en esta pequeña parte de la República Mexicana llamado Estado de México, trabajamos temas de lógica, trabajamos temas de filosofía del lenguaje, temas de filosofía de la religión, los temas de ética, no se digan, los temas de ecología. Claro, y lo están haciendo gente joven, que son los que están inyectando estas nuevas temáticas, nuevas problemáticas para la filosofía. Y yo tengo entonces una visión muy positiva, una visión que me permite contagiarla para que sigamos realizando esta labor tan necesaria de la filosofía en y desde México. Bien, gracias, doctor. Le leo la pregunta de Manuel. Dice, ¿considera que los filósofos en México están alejados de la realidad de México y no están siendo críticos sobre esta realidad? Bueno, debe haber allí algún problema, no escuché claramente la pregunta. Sí, parece que falló un poco la red. Dice la pregunta, ¿considera que los filósofos en México están alejados de la realidad de México y no están siendo críticos sobre esta? Bueno, alejados de la realidad, no. Porque todos vivimos la realidad, algunos la padecemos, otros nos parece que es una realidad que es plataforma para seguir nuestros desarrollos. En ese sentido, no, pero claro, yo entiendo que esa pregunta está más allá de situar a la persona como practicante, como protagonista de la filosofía. Hay en la comunidad filosófica nuestra, afortunadamente, tiene que ser así, no es homogénea. Hay una pluralidad de corrientes, de tendencias en la filosofía mexicana, y estas corrientes y estas tendencias tienen distintos compromisos con la realidad mexicana. Hay algunas que naturalmente se comprometen, son filosofías de compromiso social. No sé, corrientes como el marxismo, corrientes como la filosofía latinoamericana, son corrientes como el feminismo, son corrientes que buscan la praxis filosófica. Pero naturalmente hay otras corrientes filosóficas que les interesa más la cuestión erudita, la cuestión académica, la revisión de los textos, etcétera, etcétera. Y ellos no están tan comprometidos con la transformación de la sociedad, pero no los tenemos naturalmente que orientar a que lo hagan. Yo creo que algunos filósofos analíticos, por ejemplo, han reconocido que tienen que ir más allá de estas reflexiones rigurosas, de esos análisis lógicos profundos, y tratar de volcar este tipo de corriente a satisfacer las necesidades de la sociedad. Guillermo Hurtado escribió un articulito de algunos años sobre la función de la filosofía analítica en América Latina, y allí dice que hay que buscar la participación de los filósofos analíticos y en general de los filósofos en la vida pública, en la vida política. Y claro, yo creo que esto nos muestra entonces que hay sectores de la filosofía que militan en ciertas corrientes filosóficas que están comprometidas, y sí, hay gente muy comprometida. Hay otros que no tienen esas perspectivas y más bien se desempeñan como grandes maestros de la filosofía y entonces están enclaustrados en la vida académica. Pero a mí me parece que ni en uno ni en otro caso
hay que descalificar a los compañeros, sino simplemente llamar a que cumplamos lo que nos corresponde como ciudadanos. Y todos somos mexicanos y todos tenemos derechos y obligaciones. Y algunos que decimos que esas obligaciones hay que llevarlas a la práctica, pues hay que verlos allí a la luz pública. En México, el único que está abanderando esa posibilidad real es el doctor Enrique Dussel. Enrique Dussel es un poco un filósofo de la Cuarta Transformación, es dirigente nacional del partido que está en el gobierno de Morena, y está bien, a mucha gente le aplaudimos, qué bueno que eso se dé. Hay otros compañeros que tienen visiones distintas y las respetamos totalmente. Esa sería mi perspectiva ante esta pregunta tan interesante. Una pregunta. La compañera Carmen Varela pregunta que cómo se consigue el libro de la filosofía de la 4T. Le voy a pedir que haga llegar su correo electrónico y tenemos la versión en PDF y se lo podemos hacer llegar sin ningún problema a quien lo desee, por favor. Estamos en la mejor disposición de distribuir ese tipo de reflexiones, ahora sobre todo en atención a las preguntas que han hecho aquí. Muy bien. Todos los que deseen, coméntenle esta, pasen la dirección al maestro Héctor Luna, me la transmite y yo con mucho gusto distribuyo ese PDF. Sí, claro que sí, muchas gracias. También como parte del diálogo que se genera aquí en el chat, Alejo decía lo siguiente. Muy de acuerdo, Emanuel, justo como dice el doctor Alberto Saladino, la filosofía no es un ente autónomo. Yo lo aprecio como un sustrato que se articula con la construcción de otras ciencias y saberes. Sí, el saber filosófico pues es un saber interdisciplinario. Es un saber que además tiene una obligación transdisciplinaria. Y en ese sentido, pues es un saber que dialoga con todas las esferas, con todos los tipos de saber. Por eso hacemos filosofía de la religión, filosofía política, filosofía de la ciencia, filosofía de la técnica, filosofía de la ecología, etcétera, etcétera, de la economía. Claro, eso es así. Yo creo que nosotros, en ese sentido, pues tenemos que mostrar que el ejercicio de la filosofía es una ventana abierta a la realidad, al cosmos, al tiempo. Muchas gracias, doctor. Me gustaría hacer una pregunta, si no hay alguna otra intervención o duda de nuestros asistentes. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué experiencias hay en la filosofía pues, latinoamericana o iberoamericana a favor de la construcción de una filosofía, pues ya no solamente de alcance iberoamericano, que esto pues nos ha, usted ha hablado ampliamente en esta conferencia, sino a favor de la construcción de una historia de la filosofía legítimamente universal, es decir, que plantee también la recuperación de las propuestas que hay en otras regiones del mundo, como toda el área árabe, oriental, asiática, por favor, no sé si usted conoce quién ha empezado a trabajar con estas aspiraciones. No hay un proyecto en ese sentido. Yo creo que quien tiene la responsabilidad es la UNESCO. La UNESCO ya dio un primer paso. Ese primer paso es la producción de una obra espléndida, magistral, de carácter pedagógica, ciertamente, que se llama La filosofía, una escuela de la libertad. Esa obra que la Universidad Autónoma Metropolitana, conducida por el maestro Gabriel Vargas Lozano, por el distinguido maestro Gabriel Vargas Lozano, fue editada de manera impresa. Y luego, el Observatorio Filosófico de México, con la guía de Gabriel Vargas Lozano, de Javier, del doctor Torres, del doctor Guillermo Hurtado y otros colegas lograron que el Senado de la República editara esa obra en PDF.
Y entonces esa obra es, yo creo que la primera obra y en consecuencia pionera para tener una semblanza del estado de la filosofía en el mundo. Desafortunadamente, frente a la pregunta que usted lanza, solamente se refiere a la manera como se enseña la filosofía en las instituciones educativas. Y no solo en las instituciones educativas, también las experiencias que se han dado en varias partes del mundo, la creación de cafés literarios, la enseñanza de la filosofía en las cárceles, el cultivo de la filosofía de los niños, etcétera, etcétera. Pero es un anticipo que yo digo que es fundamental. No hay ningún filósofo en el mundo que no debía de haber leído esa obra. Es una obra que todos nuestros países en sus sistemas educativos debieran de colocar como un texto prácticamente obligatorio. Aunque tengo que decir que el caso de México no está allí registrado. Ese es un problema y eso lo resolvió el Observatorio Filosófico haciendo un diagnóstico propio que tuve la posibilidad de escribir y está publicado en la página del Observatorio Filosófico de México, la situación de la filosofía en México. No hay, pero yo creo que la UNESCO es la institución encargada de realizar, de inspirar esta posibilidad, porque hoy nuestro horizonte, usted lo dice de manera cósmica, debe ser una historia de la filosofía universal, por lo menos que sea mundial, de nuestro planeta, con eso nos conformamos. Y que tuviéramos un sumario de la filosofía asiática, en Asia las tendencias son múltiples. Yo he tenido la fortuna de vivir en ese continente y bueno, uno se va... Me parece, doctor, que lo dejamos de escuchar. Se congeló la imagen. Sí, ya no escuchamos. Ojalá que pueda retomar esta idea, por favor. Vamos a esperar unos momentos. Mientras llega, si me permiten, a esa respuesta, sí. Recordar a quien dio... la conferencia inaugural en el 18 Congreso, no fue conferencia, la mesa inaugural, la primera conferencia, fue François Ottoa en el Congreso Internacional de Chiapas. Y él tiene esa propuesta, enseño el librito, yo no conocía a este filósofo, François Ottoa, pero que tuvo la experiencia de vivir muchos años con comunidades indígenas de Asia, África y América. Y algo importantísimo, retoma la filosofía indígena de esos pueblos como paradigma, como un nuevo paradigma. No tenemos que olvidar de ninguna manera 500 años de la conquista, los pueblos indígenas como fundamento, no solo de la filosofía mexicana, sino de un nuevo paradigma mundial. Y en este pequeño libro, François Ottoa lo propone. Yo no lo conocía, me lo recomendó como el mejor filósofo del mundo en esta perspectiva, Pablo González Casanova. Y por eso lo invitamos, es decir, no el mejor filósofo, el filósofo que tiene más amplias miras de una reestructuración de la filosofía hacia un nuevo paradigma. Y esto fue una propuesta de nuestro gran ex rector humanista Pablo González Casanova. Francota, gracias. Yo le quisiera pedir si nos dicen dónde conseguir ese libro, porque sí, ya nos regañó a los que no los hemos leído, pero yo no lo he leído y no sé cómo conseguirlo. No sé si todas y todos ustedes ya leyeron ese libro. El de Filosofía Escuela de la Libertad, se los podemos hacer llegar también, lo tenemos en PDF. Por favor, Héctor, por favor. Los interesados también, por favor, escríbanos su correo acá. Se los hacemos llegar junto con el otro de la filosofía y la 4T. Sí, y qué maravilla esto que nos comenta, doctor Ambrosio. Ojalá que también nos pueda poner aquí en el chat el nombre del filósofo y el libro. Sí, yo le voy a tratar de sacar una fotocopia. Su conferencia inaugural está en la memoria. Está grabada en la memoria. Y con mucho gusto te envío un PDF de la memoria. Y esa conferencia inaugural que se llamó Hacia un Nuevo Paradigma. Ustedes lo recordarán, desafortunadamente murió poco después,
en Ecuador, donde tenemos un centro de altos estudios intercultural, el doctor François Ottois. Fue una de las últimas conferencias públicas que dio la inauguración del 18 Congreso Iberoamericano. Pero con mucho gusto, Héctor, mando, pues, además, el PDF de todo el volumen de las memorias del 18 Congreso. Excelente, muchas gracias, doctor. Miren, el doctor Alberto Saladino parece que tuvo problemas con su conexión. De hecho, salió de la reunión. Pero en lo que se incorpora, voy a leer aquí algunos comentarios que también aportaron nuestros asistentes. Bárbara Sanz nos dice, Elsa Cross ha trabajado el pensamiento filosófico en la India. Cierto. Exactamente, sí. Y María del Carmen Bravo dice, Ignacio Ellacuría tiene un aporte muy importante. Ellacuría tiene un aporte muy importante en su filosofía y en su libro Filosofía de la Realidad Histórica. Se los recomiendo. ¿Cómo se consigue? Yo tengo un PDF, también podemos quizás hacer una biblioteca compartida y cada uno podríamos subir libros, obras que nos podamos pues enriquecer, ¿verdad? Entonces podríamos... Maravillosa iniciativa, María del Carmen. Sí. Excelente. Bueno. Eso es el bien común, justamente. Y visto que tenemos todos muchos elementos y yo también he leído obras que digo, wow, yo las quiero leer. Entonces creo que sería algo muy bueno que se organice, ¿verdad? Bueno, creo que Héctor es el que tiene todos nuestros correos y nuestra información. Y que se haga un grupo de Google, quizá, y que en Drive podamos ir subiendo libros, etcétera, y compartir y retroalimentarnos. Maravilloso. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, aprovechamos para invitarlos a que entren a la página de este seminario. Ahí tenemos una sección de biblioteca y yo creo que ese va a ser el lugar ideal para ir juntando y subiendo todos estos documentos que estamos compartiendo. De hecho, ahora Alberto ya subió aquí en el chat el libro de Filosofía y la 4T que coordinó el doctor Vargas Lozano. Ahí le pueden dar de una vez descargar. Quienes les interese, ahí está ya disponible. Y estaremos subiendo todos estos aportes que nos están recomendando a la biblioteca del seminario. Se las escribo aquí ahora mismo en el chat. Si me permites un comentario, Héctor, sobre lo que Ellacuría. Sí, es un filósofo importantísimo, discípulo de Zubiri, pero no solo eso, déjenme comentarles, y a la doctora Carmen Rovira le va a dar mucho gusto, estoy en el comité tutoral de una tesis doctoral en posgrado de Latinoamérica, que está analizando la influencia de José M. Gallegos Rocafull en el surgimiento de la teología de la liberación. Maravilloso proyecto. Realmente esa perspectiva del exilio republicano español en el nacimiento de la teología de la liberación, a la cual pertenece Ellacuría, desde luego, pues me parece toda una vez. Ya está con nosotros el doctor Alberto, perdón, ya está. Sí. Perdón, pero son los problemas de la tecnología. Vivo en una zona donde el internet es muy débil, además irregular. Hoy tengo que festejar que logré estar más de una hora conectado y qué bueno que esto haya sucedido así en este importante seminario. Bueno, pues estaba terminando maestro Héctor Luna informándole de que no tengo conocimiento de algún proyecto en específico, pero bueno, algunos de nuestros colegas son altos funcionarios de la filosofía. El maestro Gabriel Vargas pertenece a uno de los organismos rectores del ejercicio filosófico en el mundo. Ojalá y él algún día nos pudiera informar cómo está, si hay algún proyecto al respecto. El doctor Ambrosio Velasco, supongo que también por sus contactos, por su activismo, puede darnos alguna información al respecto. Eso es lo único que yo podría dar ahora. Y además de eso, dar muchas disculpas por un problema que es ajeno a mí. No se preocupe, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues para no abusar de su tiempo, doctor Alberto, y de todos nuestros asistentes, ahora que en esta dinámica en línea de repente también estamos sobreexpuestos a la pantalla y todavía tenemos para que cubrir parte del día con nuestras actividades, me gustaría cerrar esta sesión, darle la palabra a la doctora Rovira. Agradezco, doctora Saladino. Agradezco enormemente
las palabras de nuestro muy querido y admirado doctor Alberto Saladino García. Como siempre, aprendo realmente de él y lo sigo admirando y espero poder presentar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, si él nos lo permite, sus últimos estudios y libros. Asimismo, también agradezco mucho su presencia y su participación a mi gran amigo y muy querido doctor Ambrosio Velasco Gómez. Gracias a ustedes, en verdad, se ha podido llevar a cabo el estudio de la filosofía mexicana. Pues yo les estoy profundamente agradecida y espero contar con ustedes y con su valioso tiempo para otras actividades que ya tenemos pensadas el maestro Héctor Luna y una servidora. De nuevo, gracias y un abrazo con todo mi cariño y admiración. Gracias.